Okay. because we'll start with that today, mm -hmm. this afternoon. I have a question here. Sure. Somebody. Okay. First, we generate motivation, then questions. For, uh, primero, we generate vast motivation that we're here in order to awaken, so that we can be effective in benefiting ourselves, all, all beings, including ourselves. Bueno, antes de comenzar, antes de incluso comenzar con preguntas, vamos a establecer la motivación, tratar de establecer una motivación muy, muy, muy extensa, una motivación en la cual busca el despertar, el cual busca ser capaz de beneficiar a todos los seres, incluyéndonos nosotros, pensando en todos los seres también. Because we are also sentient beings. We, we are covered by the label all sentient beings. Because nosotros también somos seres, entonces cuando hablamos de seres, también estamos incluido incluido nosotros, porque también tenemos esa etiqueta de ser. Some people get into a, a, a trip with the Dharma that it's others, 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 and they don't take care of themselves. Porque algunas personas se dejan llevar por este viaje del Dharma, pensando que solo significa otros, 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 y despreocupándose completamente de uno mismo. Porque nosotros queremos, por supuesto, beneficiar a todos los seres, pero eso también incluye a nosotros mismos. Because what, after after we do some questions or discussion, whatever you wish, we'll go through the Lamrim prayer, and we'll go up to Tonglen. We'll go through the basically the seven-point mind training briefly. Porque después de las preguntas, por supuesto, vamos a ir a cubriendo el tema de lo que es el Lamrim. Vamos a hacer parte del Lamrim, también la parte de dar y tomar Tonglen. Y también lo que es mental. and a lot of people misinterpret, i mean, the, the the essence of the lojong, the essence of the mind training is that the self-cherishing mind is what keeps us from enlightenment, which is true, which it teaches from, keeps us from generating bodhicitta, which is the cause for enlightenment. Porque muchas veces, uh, se Uno puede malinterpretar cuando estamos estudiando lo jong, que es adiestramiento mental, que nos habla de cómo la actitud egocéntrica es lo que nos está evitando poder alcanzar la iluminación, y es, es verdad, porque la actitud egocéntrica está evitando el que podamos conseguir la bodichita, y la bodichita es la causa para la iluminación.

We'll never become Buddha. <laughs> Porque si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, si nosotros estamos haciendo que nuestra mente sea miserable, pues eso tampoco está favoreciendo el que podamos convertirnos en un Buda porque incluso en el hecho de ayudar, ayudar a otros, eh, los que se dedican a ayudar a otros, por supuesto que eso es algo maravilloso. ego Porque muchas veces, ese ayudar a los demás también está fortaleciendo lo que es el ego yo soy el que estoy ayudando a los demás. yo, entonces, claro, eso también está fortaleciendo esa identificación con ese yo. When, when we do the four immeasurables, the first one is exactly the definition of love. according to buddhism, may all beings have happiness and its cause. Porque cuando nosotros vamos revisando lo que son los cuatro pensamientos inconmensurables, el primero de ellos es lo que se dice, es la definición del amor, en el cual que todos los seres consigan ser felices, que todos los seres obtengan las causas para la felicidad. And that's an unconditional love that doesn't. We're, we're not loving beings or giving to beings because we want something back. We're, we're just. We're actually giving it. We don't expect anything back, etc. Pero estamos, habla estamos hablando de un amor incondicional, un amor en el cual no está esperando algo a cambio. <coughs>

Estamos hablando de un amor que está libre de apego. Un amor que no lo hace porque, porque eres bonito o guapo o porque eres bueno conmigo o porque te quiero porque me das dinero o porque aprecias, sabes agradecer lo que hago por ti. But it's also important that the love that we want ourselves to be happy and have the causes of happiness. Same. Pero es importante el amor porque si estamos viendo que el amor es que ser ser felices y tener las causas de felicidad, pues nosotros también queremos eso mismo para nosotros. Because there's something, the, the Dalai Lama and other great beings. We're always very surprised when they first started teaching in the West, and some people say, <laughs> "I hate myself." <laughs> yeah. and it, it was just, it was, they couldn't even comp comprehend it, you know. for <laughs> por esa misma razón, cuando sus antedatos Dalai Lama, al igual que grandes maestros, por primera vez comenzaron a dar enseñanzas en, en Occidente y esas ideas que hay de me odio a mí mismo pues es algo que estaba fuera de su comprensión cómo eso podía ser posible that ever <laughs> 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 y no no significa que los tibetanos sean seres mucho más supremos mucho más elevados que nosotros de hecho los tibetanos es un pueblo muy bárbaro, muy salvaje también. But they just never, got, they don't get this thing about I hate myself. They just can't quite figure out how that works. Why, you know. Pero <laughs> aún así, eh, no, no, es difícil para ellos comprender la idea de que me odio a mí mismo. ¿Cómo, cómo eso puede ser posible. And it's the same. One, of, as we know, one of the, not the, one of the methods of generating bodhicitta, as we see all beings, is our mother. Mm -hmm. over past lives since beginning this time having been our mother mm -hmm. sabemos que uno de esos métodos para generar la bodichita es el reconocer que los seres han sido nuestras madres desde en vidas pasadas desde, desde, desde sin principio ellos en algún momento se han convertido en, en nuestras madres and then the next, the next step and that will go quickly because we are going to do the other mm -hmm. form of way of generating bodhichitta mm -hmm. And the next one is, uh, think all beings are a mother and, and wanting to repay their kindness. Uh, uh, remembering their kindness. The mm -hmm. first one is remembering their kindness the, of all the mothers. Mm -hmm. Our mother and all mothers. And going through each of these points, the first one is to recognize that the beings have been our mothers. The second point is. Um, reconocer esa bondad de nuestra madre y de, las, de los seres que han sido nuestras madres. and then there's, there's other steps as well. The, the, then, then there's uh, uh, love, compassion. and uh, these are the next two steps of generating bodhicitta according to that mm -hmm. method. and so, de, uh, shall i say repay or you can i didn't say that? remember. You know, first remember their kindness, yeah, then right. repay their kindness. Mm -hmm. It's two separate steps mm -hmm. repay their kindness. Y el, te el tercer paso sería el hecho de querer devolver esa bondad. Los siguientes dos pasos son el amor, la compasión. Y eso es lo que va a tra dar como consecuencia a esa mente de la bodichita. Is that? But right now I'm not effective. I, I, I'm not effective. I try to benefit others, but I'm not. I am not awakened enough myself to benefit. So when one comes to the thing, I want to not just have this wish to benefit beings mm -hmm. who've been my mother, etc. I want to actually do it. Then comes that, but I'm not effective right now. And mm -hmm. mm -hmm. para que se dé lugar ya a lo que es bodichita, justo el paso previo es reconocer que por el momento no todavía no soy capaz de eh, poder beneficiarles que todavía no, ha, no he conseguido ese despertar capaz de beneficiar a los seres que no simplemente es un deseo de ojalá sino que es ya el hecho de Voy a, voy a llevarlos, voy a, voy a hacer algo, quiero ha, hacerlo. entonces, es darse cuenta que por momentos soy incapaz de ello. and then comes the next step, bodhicitta. i want to be effective. in order to be effective, i'm going to have to be more awakened. i'm going to have to be awakened. and so that's the bodhicitta thought. i will awaken to benefit all of these mother-sentient beings. <laughs> y eso, ese a decir, pues realmente quiero ser capaz de. Quiero, por lo tanto, estar más despierto, conseguir ese despertar que me lleve a realmente ser capaz de beneficiar a todos los seres mismanes. I hadn't intended to go through that whole section, but the, the other thing I wanted to say is besides self-hatred, the things that they never understood, the Dalai Lama and the Lama says, people say, bueno, well, uh -huh. eh, you y ellos si, uh, bueno, no tenía la intención de ir por cada uno de estos, estos pasos, esta explicación, pero si volvemos a, al hecho de, de que el uh, su Dalai Lama, al igual que otros grandes maestros, no llegaban a comprender cómo uno puede llegar a, a pensar me odio a mí mismo pues también otra cosa que les causó mucha impresión es el hecho de que se diga odio a mi madre. para ellos es algo inconcebible el hecho de odiar a la madre. it usually comes up on the first step thinking of all sentient beings as, as one's mother, having been one's mother. the first step, as soon as that comes up, in some courses way back, you know. <laughs> Y suele, suele aparecer esta idea principalmente cuando cuando se da el primer paso de, de pues que todos los seres todos los seres han sido nuestras madres el, el hecho de de reconocerlas y de pensarlo y eso ya da lugar a que en ese mismo momento en que se pronuncia pues eh, en los cursos se llegue a ese a esa confrontación de decir bueno ay, yo odio a mi madre y demás If I saw every being as my mother, I would hate everybody. That would be that would be a real disaster. How could I ever hate but If I saw everyone as my mother, that's the worst thing I could think, they, they say. And then, if I have to all the as. han sido mis madres y si yo odio a mi madre, pues eso es un total desastre. ¿Cómo voy a poder conseguir la bodichita si reconozco a todos los seres como mi madre? Si yo odio a mi madre significa que voy a odiar a todos los seres, entonces lo peor que puedo, puede suceder, ¿cómo va a conseguirse esa mente de la bodichita? So, so <laughs> Esto suele salir mucho al principio, cuando se habla de este método para generar la boita <coughs> vamos a enfocarnos en el otro método que es intercambiarse uno por los demás the, is the, is the it's, it's the, yeah. del cual de este método de intercambiarse uno por los demás el punto eh, eh, más alto el eh, Pináculo, decir, es el tomblen, la práctica del uh, Y es un método mucho más poderoso porque está basado en suñata, no simplemente en la idea del re, continuo renacimiento, de, de que nos lleva a, <coughs> a pensar en que todos los seres, por lo tanto, por lógica, han tenido que ser nuestras madres. I I was in India. I spent most of my adult life in India, but mm -hmm. one of the first times I went back, I'd been away for six years, and I came back. I was monk and everything, mm -hmm. and I went and visited an old girlfriend, and she had gone on. She was a very brilliant woman. She was a lawyer. She was a public defender, the one who defends the poor, the people who really have a tough time. She just felt like nobody should go to jail. All these people have been screwed. Mm -hmm. very wonderful person, but she was not into any Buddhism or any religion clearly, which is fine. <laughs> bueno, pues él ha pasado mucho tiempo de su vida en la India, entonces um, después de estar um, seis, seis años sin, sin, sin salir de ahí como monja, después tuvo una novia, la cual esta novia era um, era un abogado de relaciones públicas, bueno que se que se encargaba principalmente de de la defensa del, de las personas, defensa de, social. Y, y era una, 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 una chica que no estaba muy interesada en lo que es el budismo y eso está bien. So back, trataba de defender a personas que han entra, habían entrado en la cárcel. She said, "You're not one of those people who think that the ant on the sidewalk is your mother, are you?" Entonces, pues, fue visitarla. Y pues ya le, le comentó pues el hecho de que era, era budista. Entonces ella le dijo: Bueno, no será de aquellas personas que piensa que la hormiga que está del otro lado es, esa es tu madre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo decir? Bueno, vamos a cambiar el tema, ¿no? Never mind. No importa. <laughs> Entonces él dijo: Mira, mejor cambiamos de tema. <laughs> que no es algo muy importante por el momento. Porque es un argumento weaker, porque depende de creer en la rebirth y en las probabilidades y cosas así. Porque puede ser um, un, un argumento tal vez uh, un poco débil en el hecho de que hay que justificar el que el continuo renacer y demás. Así que el, lo, los métodos que son más profundos son aquellos que están establecidos en base a la vacuidad. For for you know even, even most of us who have been around for many many years I've been, i first met Lama Yeshi in nineteen seventy four so it's been you know over forty years. But if we really really believed absolutely rebirth all the time with every breath we wouldn't conduct ourselves in the same way probably we'd be giving all the time to everyone. Para aquellos <laughs> que han estado muchos <laughs> años. En, en lo que es todo, todo esto, por ejemplo, en su caso personal, eh, conoció a la mayeche en 1974, por lo tanto lleva cerca de 40 años en esto, en todas estas <coughs> creencias, y si realmente, realmente estuviéramos, con cada respiración que damos, estuviéramos conscientes de lo que es el continuo renacer, entonces no nos comportaríamos de la manera en la cual lo hacemos. Cada momento en nuestra vida sería el dar, dar, dar a los demás. But many of us, I'm sure many of us here, when we see an ant, or we protect it? Now that we're Buddhists, we protect it and we move it out of the way. We we, we move to save that, that animal because we believe it has a consciousness. Therefore, it's had a beginning. Let's continue. Mm. You know? pero bueno por lo menos como budistas cuando vemos a una hormiga pues tratamos de protegerla tratamos de moverla quitarla del medio pues porque reconocemos que es un ser que tiene conciencia un ser que um, al tener esa conciencia pues es, tiene un continuo mental que viene desde el sin principio

no comer hasta que le haya a, a, haya alimentado a cada uno de esas hormigas o de esos animalitos o hasta que no les haya de, dado de no les haya ofrecido comida a los espíritus hasta que esto no lo haya hecho no no yo tuve la gran fortuna de tener a la rinpoche viviendo en su casa durante cinco semanas, años, unos cuantos años atrás. And so, before he would eat lunch, he would go out and feed all of the spirits local. He would feed all the animals. He would feed the. You know. then, he, el, then he would take a bite, you know. <laughs> por eso dice, os puedo asegurar que él no come hasta que no haya salido a dar de, de ofrecer, a dar comida, alimento a los espíritus del lugar o que haya salido a darle a, a, comida a los animales de alrededor. Entonces una vez que ya lo ha hecho, entonces ya da un bocado a su comida. I, I a mud, mud. A y él vive <coughs> en una casa muy bonita de, hecha de adobe. Y uno um, de los problemas es que las están comiendo mi casa. <laughs> Uno de los problemas que tiene es que su casa, al ser de adobe, se la están comiendo las hormigas. The ants and the termites, etc. You know, but the ants was the main one. Uh, uh, which animal muchos animales. Termites. Uh, also. También tiene termitas, por supuesto. <laughs> pero aún así, uh, lo, la que le provoca más problemas son las hormigas. But when Lama Zopa was staying there, he would ask for, well, many things. You get him for what his needs are, you know. but he asked for like lots of sugar to go up to which was my room and now his uh, the upstairs mm -hmm. where he stayed for ants to feed sugar to feed the ants you know he, <laughs> <laughs> he wanted kilos to feed all the ants in the house <laughs> <laughs> entonces eh, sabiendo que su casa se la están comiendo las hormigas entonces mientras la masoba rimboche estaba en su casa él pues pide pide cosas ¿no? hay muchas cosas que hay que abastecerle y una de las cosas que Rimboche pedía era azúcar. necesitaba mucho azúcar, kilos de azúcar. Y um, la habitación donde él suele dormir, se la ofreció a Rimboche donde tiene un como un altillo, ahí es donde Rimboche se quedaba y, eh, y, y la llenaba la, la llenaba de azúcar para que las, las hormigas se alimentaran, les ofrecía alimento a las hormigas. So, I have to confess that when he left He suggested that I make a shelf just to put the sugar in my room for the ants. Mm -hmm. and, yes. I, and I purposely didn't hear it. <laughs> Dice, um, cuando Rimboche se iba, le dijo que ahí en su habitación pusiera una estantería, una estantería. Dijo que sería bueno, no lo puso como una orden. <laughs> Fue una sugerencia. Dijo, sería bueno que pusieras en tu habitación una estantería en la cual dejaras el, el azúcar para que así las hormigas vinieran a alimentarse de ese azúcar. Pero, dice tú, tengo que confesar que me hice el sordo. <laughs> no, traté de no hacerlo. But so is not to be pero para no ser tan mal discípulo y no desobedecer tanto, entonces puso el azúcar, pero fuera de la casa. Así invitar a las hormigas a que salieran a comer fuera. Pero también con la idea en el fondo, con la idea de que ojalá todas se fueran de mi casa y se fueran afuera a comer la, el azúcar. But anyway, that's um, <clears throat> one of the things that was um, a little strange. Is where this started is that uh, people said if I thought every, all beings were my mother, then I would hate everybody, and that kind of shocked a little bit uh, some of the llamas And then again, not because they're a better race, but because one I think they they're seeing for all lifetimes, everyone's mm -hmm. been. A but even this life's mother, they can't really generate a lot of hate in that sense. You know? mm -hmm. maybe they weren't abused or all these other things. But that's not true either. They were, by our standards, they were had a tough time. You know, mother, the mother. Your mother or the father. cosa es <coughs> Con la, una de las cosas extrañas con las que se comienza es el hecho de eh, reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Y si se parte de la idea de que uno odia a su madre, pues entonces está odiando a todos, todos los seres. Pero eh, a lo mejor a la hora de... de no, dice, no se puede... Eh, Todas, no se puede odiar a la madre, ni siquiera a la madre de esta, de esta misma vida. Incluso aunque hayamos tenido una vida, no se puede odiar a la madre, ni, ni siquiera la de esta vida, porque por, por todas las dificultades por las que ya sea el padre o la madre ha tenido que pasar para podernos criar. When I was in the Tibetan Library in the early in the 70s, there was just a Tibetan Library of works and archives. We had this great, great Lama geshi who was a real yogi named Geshe Ngawang And And Tibetan Library, que estamos hablando en los años 70, donde están los archivados todos esos, Um, ar, donde se, es la, la biblioteca central donde se, se archivan y se documentan todos los textos. Ahí daba clases un gran yogui llamado Geshe Nawandache. And when he was teaching this thing about mothers, thinking all beings is your mother, remembering their kindness, etc., he had everybody in tears thinking about their mother, you know. That they never since <laughs> y cuando él enseñaba acerca de las madres de cómo todos los seres han sido nuestras madres y de reconocer la bondad de las madres terminaban en lágrimas porque in, había puntos que en los cuales a veces no reconocemos o no pensamos que que han hecho por nosotros, demostrado eso por nosotros. So back then there was no email, there was no phoning, <laughs> even you couldn't even really telephone back home to your mother. You wrote letters post restant and they took months, you know. <laughs> y en esas épocas pues no había emails, no había realmente buena, había muchas facilidades para conseguir un teléfono. Entonces eh, escribían cartas, cartas que a veces tardaban meses en llegar. es so normal for all your mothers when you're traveling that you didn't have much contact for years because you were gone for years. They, you know, have to write a letter every once in a while. And that's usually pretty rare. You know? eh, es normal también cuando uno está viajando, pues a veces no puede tener un, mucho contacto con, con, con la mamá por lo, por el tiempo que pues las dificultades las distancias y y a veces y y con con las cartas era la única manera de comunicación y aún así pues eh, era aún eso era era difícil. So all the people were writing their mother, mom, forgive me for all I did, I love you, all this. They were all writing their mother. Pero aunque bueno no era muy mucho esa costumbre de escribir. Y, pero después de escuchar lo que lo que comentaban las enseñanzas pues al final todo el mundo terminaba escribiendo a la mamá, mamá, te queremos, mamá, lo siento mucho, mamá, cosas bonitas The mothers were getting totally freaked out and worried, you know, claro. about their children. <laughs> their children are far away, they haven't heard and they're writing these letters and they think something is wrong, something is wrong because they never heard this for years and years and like oh, my children, something must be going on, maybe drugs whatever, why are they writing all this all of a you. <laughs> claro. and no way to call up and say are you okay you know? Claro, las mamás ya acostumbradas que durante años nunca les escriben, nunca contactan con ellas, pues de repente les llega una carta de estas, donde maja ah, te quiero mucho y tal tal tal, pues se, el, se preocupaban todavía más, y dice este nunca me escribe y lleva años años sin escribirme y de repente me escribes todas estas cosas y se preocupaba mucho, será que ya está en drogas, ¿dónde estará metido? Entonces claro, como tampoco había la facilidad de llamar por teléfono, se quedaban más preocupadas. It's a natural And they're getting all these love letters from their children. <laughs> Who are off in this mad world of India, you know? <laughs> anyway, uh, I didn't mean to go off on such a tangent, but as usual. But um, this is there were some questions. There were some questions that some people wanted to ask before mm -hmm. we start. If we, to, to, this session, first we're going to go through the Lam Rim prayer up to Tonglen, and then at the last part we will do the Tara, so that way we can leave We can leave uh, at the end of it all with meditating on the reflection in the mind. That's very good to leave things with, you know, have that be the last in dedication. Bueno, no era mi intención eh, hablar sobre todo esto. La, eh, vamos a ir con las, con las preguntas. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer la oración del Lambrin y cuando lleguemos en el punto que se habla del Tonglen ahí nos detenemos y a eh, vamos a hacer la parte de Tonglen. También vamos a hacer la práctica de Tara. Y vamos a tratar de terminarlo todo, vamos a finalizar con una meditación en la cual estamos reflexionando acerca de, de nuestra de nuestra propia mente, para que yo creo que es bueno que terminemos con ello con esa reflexión sobre nuestra propia mente y las dedicaciones. So, okay. oh, bueno, entonces si alguien oh. tiene alguna pregunta, voy a primero voy a leer okay, lo que tengo you, aquí. This, Mariano had one last, and we said, Mariano. okay, we do first. <laughs> <laughs> he has two <laughs> questions. Okay. He has two questions. He's going to ask the first one, which he says okay. is the most important. He's okay. talking about uh, Have you ever seen Rinpoche sleeping? But that waiting for the microphone. He has to repeat the uh, question. Uh, la <laughs> sí, porfa. Que Jimmy, que ha estado mucho tiempo con la it Mazopa. A time with le, le preguntó si la había visto do, dormir a la Mazopa yes. una vez. No, you have yeah. spent with Mazopa la the way muy chair. poco. ¿Cuál fue la última parte? No escuché. Well, I I'm, I haven't seen him sleeping. Well, maybe a couple of times that are exceptional. there were times when i was fortunate enough to kind of attend him for a few days because roger had to go and he was never ever sleeping he would, he would do prayers he would see people all night long he'd be on the phone with all the people from taiwan who had their money worries and nah, 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 making puja's and then at 4 a.m a, a double coffee would go into his room <laughs> so we could keep going but sometimes in a car in a, in a coach He would just go against the windshield. <laughs> <you know? laughs> Because he doesn't have a things to ah. <laughs> um, um, En una ocasión tuvo que atenderle como asistente porque Roger uh, nunca. Uh, uh, hubo un momento en el cual Roger estaba ocupado, entonces tuvo que. que él le tuvo que servir de asistente y nunca nunca no no, no duerme no duerme él siempre está Rimbochen siempre está muy ocupado haciendo sus oraciones, también viendo gente, mucha gente lo viene a visitar a consultar, también está constantemente en el teléfono, está muy al pendiente de todos los proyectos, está muy al pendiente también de la, de, de Taiwán y los proyectos que tiene todo ahí que tiene ahí, también está pues haciendo muchas pullas, oraciones, ya cuando llega la noche hay que llevarle un café doble para que pueda continuar con lo que está haciendo. Y, um, pero sí puedo decir que a, ve a veces en el coche, cuando uh, eso se, se da el aspecto de que se queda dormido y se va contra el parabrisas. Claro, como no tiene algo, aparentemente algo que hacer, pues entonces... Yeah, car a times Dos veces Bam, le sucedió que se, uh, que se le fue la cabeza. <laughs> en dos ocasiones como que se le fue la cabeza de que uh, se dormía but other than that no but i think maybe since he had his stroke i think maybe uh, maybe they make him sleep a little bit i'm not sure mm. if he if he doesn't tend to obey doctors orders <laughs> very well you know <laughs> pero también puede también puede ser que después del in, eh, lo que in situ se llama cómo se llama in, in, lo que le dio el elictus. El, el, el Después del ictus que le dio, um, se le ha recomendado que tiene que dormir. Entonces a lo mejor ya tiene que dormir. Pero también es verdad que Rinpoche no sea una persona que obedezca mucho a las recomendaciones de los médicos. Y you know that's not even really sleep. It's it's he's diabetic. Ajá. Pero tampoco incluso uh -huh. lo que nos comentó, tampoco sea dormir. También hay que tomar en cuenta que Rinpoche es diabético y entonces pues a, a, hay momentos en los cuales sus niveles de azúcar bajan de repente y pues eso le puede dar esa sensación de, de, de caimiento. Y, y no podemos llamar tampoco eso dormir. Even, even uh, great bodhisattvas, they incarnate in human bodies that are born from a sperm and an egg, so they're subject to the laws of physics and the laws of nature and the laws of blood sugar. <laughs> <laughs> Incluso, aunque estemos sure. hablando de grandes bodhisattvas que deciden reencarnar, y deciden reencarnar a partir de esa unión del óvulo y de la esperma, entonces también están sujetos a esas condiciones físicas como bajadas drásticas del azúcar. Because Some people would ask, you know, if the Dalai Lama is some living Buddha, why does he wear glasses? You know? <laughs> <laughs> porque, algunas personas incluso preguntan, hombre, si el, el the Dalai Lama se dice que es el Buddha viviente, ¿por qué necesita gafas? Well, you, would, you get your body from your mother and your father, you know, and even if you enter as a bodhisattva, you, you have a body with its DNA and everything else. You know? porque, porque, aun así, Ellos están adquiriendo un cuerpo producto del padre y de la madre. Incluso aunque estemos hablando de niveles de bodhisattvas que toman un cuerpo físico, es un cuerpo físico, un cuerpo que también tiene ADN y demás. The, the Dalai Lama, I heard him on a couple of occasions. He had to go to Bombay and he got his uh, gallstones taken out, <laughs> yeah? uh -huh. Esto lo escuché en dos ocasiones cuando se habla, se comenta acerca del Dalai Lama. El Dalai Lama ha tenido que ir a Bombay a que le quitaran unas um, piedras en la vesícula. Oh, bueno, si tenía problemas yeah. en la vesícula. Y entonces, so a couple of times, he says, People say I am some magic over, I have total control over my body, like some kind of magic. He has control over his suffering of the body, but because he, he doesn't, but he doesn't have control over the body. So he says, If I could do that, why would I go through all this horrible procedures in Bombay and have to go in this hospital if I could control all of that, you know, my gallstones and everything, you know. <laughs> <laughs> eh, eh, por eso dice, si realmente a, algunas piens, algunas personas piensan que hacer cosas mágicas, que ese, esa magia, ese control, pero, eh, pero control sobre lo sobre sobre el cuerpo y eh, Él mismo dice, bueno, si realmente tuviera esa magia de poder controlar las funciones del cuerpo y demás, entonces, ¿por qué tengo yo que pasar por esa situación, todos esos procedimientos tan molestos, en Bombay, ir al hospital y demás, si realmente se tuviera ese control? So he said o esa magia sobre el cuerpo. <laughs> ¿Es la, ¿La siguiente parte de la pregunta? ¿La It's not really very important. What is truth? verdad? <laughs> ¿Qué, qué es? That's the other question. <laughs> la, wow. What is truth? <laughs> A lo mejor tu pregunta es ¿qué es la verdad? Wow. No, I'm just joking. Let's <laughs> promise. <laughs> <laughs> so you have other one there? Bueno, entonces tengo otra pregunta aquí. Uh, she says, uh, dice, si partimos de una ilusión creada por el yo, un espejismo y utilizamos las visualizaciones del Tantra, que también son ilusiones, ¿cuál es la diferencia o punto de inflexión para que con el Tantra se pueda descubrir la verdad o vacuidad? si estamos hablando de una And during the visualization in the tantra, we are also talking about illusions. Which is the difference, or um, which is the difference, or the point, which one we want? We, we can do the the tantra. How can we discover in the tantra the true or emptiness? If we are also creating all these illusions. Okay. Well, there's there's different parts to that because um, well, the first we'll talk about w w how you discover emptiness with tantras. There are different aspectos en esta pregunta. El primero de ellos sería cómo descubrir el tan, cómo de, cómo descubrir la vacuidad a través del tantra. So, the em emptiness, whether it's sutra or tantra, is exactly the same. It means that, we, that there's nothing findable, everything is a relativity, so uh, nothing is independent because everything is a relativity or dependent. Same. One has to realize that. La vacuidad, ya sea en el sutra como en el tantra, es igual. es algo que no vamos a hacer capaces es, es algo que no encontramos que cuando lo buscamos no lo encontramos es relativo no no existe independientemente por eso hablas de relativo es decir que está dependiendo de otro para poder existir y eso es igual tanto en sutra como tantra But the, the, the cuando we do this visualization of dissolution, we're just practicing. We're not we're not using our subtle subtle mind and our subtle subtle energies at that point. en in um, en, en esencia en el tantra cuando nosotros hacemos estas visualizaciones de la disolución estamos practicando la, dis, la disolución. no es que realmente estamos en contacto con esa mente sutil o con esa energía sutil. solo lo estamos ensayando. maybe to give a simpler answer, in tantra you're utilizing a subtler mind and a subtler energy connected with that mind, which is said to realize emptiness much quicker than a gross mind that depends on logic and lots of other um, concepts, etc. Tal vez si doy una respuesta más, um, más sencilla acerca de, de, de cómo encontrar la vacuidad con el Tantra. En el Tantra tú estás utilizando la mente sutil, la energía sutil que está conectada precisamente con esta mente sutil. Y a través de esa mente sutil es mucho más rápido poder lograr o sea, esa vacuidad. Es mucho más rápido utilizando la mente sutil que con la mente más burda. La mente más burda que requiere un proceso más de, de lógica, que requiere más de utilizar conceptos. Y eso, pues, esa es la, la, la so diferencia. So, the, the Tantra, to bring things down to the subtle level, there's, there's yogas, which you try to get. Um, you try to isolate the, sub, the subtle mind and the subtle energy that goes with it. They, they talk about the Tibetans mind and wind, you know. They, they, they lose, use the word lung or wind, mm -hmm. but we might be more familiar with that with words like prana, which is the Sanskrit word pranayama. You're you doing subtle breathing, or chi from Tai Chi, <laughs> or acupuncture. You're you're using the same channels, which is the chi, the flow of the chi it's a subtler body, isn't it? it's not gross. and it cannot even be dissected out of your body, but it functions. somehow it's there. our key for, for japanese or korean. subtle mind and subtle wind. and, and the wind is the tibetan word for ki or chi or prana. Mm -hmm. um, in tantra, se trata de encontrar esos niveles sutil. Utilizando el, con el yoga, se trata de con el yoga lo que tratan es de aislar esa mente sutil y esa energía sutil. Eh, utilizan la, la mente sutil, pero también cuando hablan de energía sutil, también se refieren y lo, lo, lo habéis escuchado cuando hablan de los vientos: el viento sutil, que es, en sánscrito es el prana pero a lo mejor con otros mm, conceptos que a lo mejor estamos más familiarizados es el pranayana en el cual pues es el, la, 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 la respiración en el cual pues, se utiliza para estar en contacto con esa ese viento sutil, esa energía sutil, que también en Tai es el Chi, que le llaman. En la acupuntura también es el Chi, como ese canal central, esa, esa parte sutil en la cual está func funciona nuestro nuestro cuerpo. De alguna manera también está interconectado con esa parte sutil. En, ja en Japón, por ejemplo, le llaman el Ki. Entonces es estamos, a fin de cuentas, estamos hablando de esa mente sutil y el viento sutil. So one does yogas and certain kinds of breathing. The idea is is you 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 bring this you 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 bring all the energy in, into the central channel, into the into the subtle body. The mind and the winds on which the mind rides or is connected. And uh, los yogas... que utilizan esa respiración, tratan de, con la respiración, traer esa energía dentro del canal central, estar en contacto con ese, ese cuerpo sutil en el cual la, la mente está interconectada con, con ese viento, con ese aire. And, and at that point, well, then the gross consciousnesses, the five gross sense consciousness and mental consciousness, are blocked, they're shut off. You've gone to a subtler level of mind, which is more powerful to realize things. It's subtler, more direct, etc. La mente más burda, que es, estamos hablando de las cinco conciencias burdas, es. O es bloquearlas, es, um, es cerrarlas. y en el momento que cerramos esas conciencias burdas, entonces se entra a un nivel más sutil de, de conciencia, de mente. y este nivel más sutil, de mente, es mucho más poderoso, mucho más estable, mucho más directo. and that's why you have Well, you have yogas and ways of breathing to make that happen, but also why in like the six yogas of Naropa, one utilizes states like sleeping, dreaming, dying, orgasm, etc., where all of the energy goes to the central channel. Por ello, eh, tienen los yogas, utilizan pueden llegar a utilizar el, la respiración para conseguirlo.

Body, etc. It's very similar process. Porque cuando nosotros uh, nos dormimos y estamos soñando, ahí ya hay un estado mental más sutil. Entonces, ese, esa mente sutil que se consigue en ese estado de dormir, de soñar, es aprender a, a controlarlo, aprender a... A utilizarlo y a meditar en ese estado. Entonces, si uno logra controlarlo y meditar en la vacuidad, entonces es como estar utilizando ese, esa mente de sueño, ese cuerpo de sueño, y eso es algo muy similar. More, more, kind of the question is actually, well, with respect to why is tantra quicker to get enlightened, mm -hmm. not just realize emptiness, but to get full enlightenment. La cuestión sería por qué el tantra es más rápido para conseguir la iluminación. Ya no solo para no, ya no solo rápido para conseguir la vacuidad, pero para conseguir la iluminación. Because you can re, realizing emptiness, realizing having that realization, at which point you would become an arhat, you'd become free from cyclic existence. Or if you have bodhisattva vows, then you would continue to accumulate an incredible amount of merit or spiritual momentum until you developed enough to have the body of a Buddha. The mind of the uh, realizing emptiness is enough to get the Dharmakaya, the mind of a Buddha. It's not enough to get the Dharmakaya. It is. It is, enough. It is. Mm -hmm. But it's, the, it's but the body of a Buddha is the question mm -hmm. in that sense. Porque, um, con ello, podemos lograr la vacuidad y uh, al lograr la vacuidad pues vamos consiguiendo logros que nos llevan al estado de arahat en el cual pues uno está libre de la existencia cíclica y si además eh, además de tener ese logro de la vacuidad uno tiene lo que son los votos del bodhisattva, pues entonces cada momento está acumulando una vasta cantidad de, de méritos. Y esa enorme cantidad de méritos que se van acumulando es lo que te va a llevar a conseguir el cuerpo de un Buda. Porque la mente de un Buda del Dharmakaya se consigue al haber logrado lo que es la, la vacuidad. En cambio, el cuerpo de un Buda requiere de mayor acumulación de méritos. So, en buddha emptiness sutra otras palabras para <coughs> conseguir la mente del buda el dharmakaya uno tiene que lograr la vacuidad y esto es tanto en el contexto del sutra como en el tantra But then the question is, is why, well, why they say, well, you have to have Tantra almost because, okay, you have the six paramitas, yeah? The, so the one of them is the parameter, the Prajna paramita of wisdom. You realize that? That's the cause for the, uh, the mind of a Buddha Dharmakaya. La pregunta sería, ¿por qué hace falta el Tantra? Para, um, para lograr esa están las seis perfecciones. de las seis perfecciones, tenemos ahí la prajna paramita, que cuando uno logra esa prajna paramita, es la causa para conseguir la mente del buda el dharmakaya. so the, but the question is, how can practicing generosity, how can practicing uh, morality, enthusiastic perseverance, uh, patience, How does that create the body of a Buddha? That's the, that's the question. Pero la pregunta sería, ¿cómo es, ¿cómo es posible que con la práctica de la generosidad, con la práctica de la moralidad, con la práctica del esfuerzo gozoso, con la práctica de la paciencia, uno pueda conseguir el cuerpo de un Buddha. So, because it's known, we know from studying mind and mental factors, etc., that you need to have a like substantial cause. So how is generosity and morality a like substantial cause to get the Sambhogakaya and the Namanakaya of a Buddha? Because when we study the mind and the mental factors, we know that the cause that will give to the result has to be of a similar substance. El resultado es de, proviene de una sustancia similar a la causa. Entonces, ¿cómo es posible que la generosidad, la moralidad, el esfuerzo, gozoso y demás, nos va a tra como va a crear el sambhogakaya o el nirmanakaya? So, the, with the, the, the highest yoga tantra says that. You have the mind, which is realized emptiness, that becomes the, the mind of a Buddha. And the body, which is the subtle wind, the subtle lung, the subtle prana, that has to be refined in stages so that it becomes a direct stanchio pause for the rupakaya, for the for the form body of a Buddha. In the tantra, Yoga Tantra Superior, no it says, la, la mente que logra la vacuidad. es lo que va a dar lugar a la mente de un Buda. Y el, la, el lo que llamamos el viento sutil, el, la, el prana, es lo que nos va, es ese, ese es la, la sustancia similar a la causa que nos va a llevar a obtener el rupakaya, que rupakaya significa el cuerpo de Buda. so you, you 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 refine you refine the, the clear light nature of the mind which is the, which is the side that creates the, the, the dharmakaya and you refine the subtle body until it becomes the, the equivalent of a body of a buddha through the different stages of highest yoga the really high high stages of yoga tantra a little bit out of our reach maybe for a while <laughs> La, es, sería como refinar esa naturaleza clara de la mente, es refinar ese, ese viento sutil. El, el hecho de refinar la, la naturaleza clara de nuestra mente es para conseguir el Dharmakaya y refinar el aspecto sutil del cuerpo es para conseguir el cuerpo, cuerpo de, del Buda. Y, y para ello pasamos por diferentes hay diferentes estados, etapas dentro del tantra del yoga superior. Pero claro, todavía eso eso todavía está muy lejos de nuestro alcance. So in yoga tantra the completion In the perfect union of the purified a clear light mind and the purified to its highest level uh, subtle body, those two unify, and that becomes Buddha, Vajradhara. That becomes the what's called the unified Vajra state, which is another name for enlightenment according to Tantra. That's the goal. Mm -hmm. And then... And then Tantra del yoga superior en el estado de completación es esa unión de ese estado más refinado de esa naturaleza clara de la mente junto con ese nivel más sutil del cuerpo, en los cuales tanto esa naturaleza refinada, esa, esa mente de la naturaleza clara ya más refinada, unida con ese nivel más sutil del cuerpo, es lo que nos va a llevar a esa, esa unión de, de ambos, es lo que es la budidad que se le llama en el contexto de tantra el estado de barradara, o también otro nombre que se le da es la unión, eh, de esa barra, barra el, el estado barra unificado, y esa, ese, ese término, Um, estado barra unificado es otra manera de llamar Budaidad uh, you know, es el nombre de Buda yeah. dentro del contexto del tantra entonces por eso es bueno um, iniciarse en el tantra del yoga superior y then you practice the generation stage which we're borrowed a little bit from here but we're not quite but we borrowed a little bit dissolution mm -hmm. sí. at the end anyway mm -hmm. <laughs> y practicar lo que es el estado de generación que es algo a lo cual pues tratamos de uh, um, acercarnos un poco con lo que estamos viendo aquí ahora con la disolución un poco And then there are stages that you go through in the highest yoga tantra to get to that state. <coughs> y hay por las que uno va the Dalai Lama teaches it quite often. He teaches the five stages of completion according to Nagarjuna in the context of Guhyasamaja. He teaches this text frequently. I mean every couple of years. Su santidad Dalí Lama explica estos cinco estados, del, cinco etapas del estado de completación, según eh, Na, eh, Nagarjuna, en el, dentro de lo que es el contexto del Tanto de Guyasamaya, Que Su santidad suele comentarlo cada dos años, lo comentas este comentario. So maybe we have long way to go. Por lo tanto, tal vez todavía falta un largo camino por el but cual si, recorrer. But since Pero como no hay nada otra cosa que hacer, ese es el baile que nos toca bailar, por decirlo de alguna manera, nuestro objetivo a fin de cuentas es la pudeidad. We can we can rotate around in cyclic existence forever and ever, or we can try to get out. And if we want to try to get out, that's the only thing that's worthwhile to do, really. And also, we've committed to do that for others. In fact, the only way we can get out and be a fully awakened Buddha is if we're doing it for others. Because de lo contrario is quedarnos para siempre dentro de lo que es el samsara. Y si nosotros ya no queremos estar dentro del samsara, si queremos salir, pues esa es, es lo la única opción que tenemos. Y por lo tanto, si vale la pena llevarlo a cabo y además también eh, con ese compromiso de beneficiar a los demás, que de hecho, para poder conseguir ese estado de la budedad únicamente es porque lo estamos haciendo pensando en los demás o, o comprometiéndose con el beneficio de los demás. Si no, no se consigue la budedad.

includes this practice of dissolution. En incluye esta práctica de la disolución. In Tibetan it's called kusum lam kier. En tibetano se le llama kusum lam khe. So ku is body like the body of a buddha, yeah. Kuh. Sum is three, <laughs> the three bodies, dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya, yeah. Ab uh, ku significa cuerpo. Sum significa tres. Son los tres cuerpos de Dharma Kaya, Rupa, eh, Nirmanakaya y Samboga Kaya. Mm -hmm. And Lam is path, like Lamrim. Lam significa camino, como lamrim. And care means to bring. Y care significa traer. Yeah, to bring. I got it right. She's sí, the sí, sí, so you're bringing in you're into the path, you're bringing the three kayas. So When you're doing this practicing, someday it's to create the cause to be able to do that because the clear light of death is very, very close to the Dharmakaya of a Buddha. It's almost there. Just need a little emptiness. <laughs> 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 um, significa entonces <clears throat> traer al camino. estos tres callas entonces es, eh, es el llevarlo a cabo hacer esto para que se convierta en la causa que nos lleve a ese estado iluminado es todo esto es porque con la luz clara que aparece en el momento de la muerte, es muy 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 cercano eh, es a lo que es el Dharmakaya. es, es lo, lo, lo más cercano del dharma parecido al dharma solo necesita ese, ese poquito de vacuidad en <laughs> this bardo you probably heard of the bardo after you go to the dharma kaya when you die when you go down to this dharma state and everybody will do it and has done it um, then You take on an extremely subtle body, and it's called the bardo body, where you can go get born anywhere in the universe, depending on your karma and visions and things like that. You know. Y el bardo, que probablemente ya habéis escuchado de ese bardo, es el estado intermedio, es después de que se da ese dharmakaya esa muerte y de hecho todos ya hemos pasado por ahí todos ya hemos muerto y hemos pasado por el estado de bardo entonces después de la marca ya después de morir que entramos en ese estado de bardo ahí tenemos ese ese cuerpo del bardo que es un cuerpo en el cual es ese es más, más sutil en el sentido de que puede viajar a cualquier lugar dependiendo por supuesto de, del karma que digamos que hayamos cultivado y también de, la, de las visiones que se nos van presentando. no hay same, nada que lo obstaculice a ese cuerpo de bardo. y ese bardo body es muy, muy close to the sambhogakaya. it's very, very close. same subtle can go anywhere. speed of light, unrestricted, etc. except es it's very much in samsara in the sense that it still needs a little bit of emptiness to, to get out of it <laughs> but you're very close in terms mm -hmm. of subtlety in material or whatever you would call it at that point Y ese cuerpo de bardo es muy similar muy parecido al sambo guacaya porque ese cuerpo de bardo que es sutil que es capaz de viajar a cualquier lugar atravesar cualquier paredo, atravesar cosas, ir a donde quiera, es es eh, muy parecido, muy cercano a lo que lo que es el Sambuga kaya. Solo claro, para que sea Sambuga kaya, pues necesita ese poquito de vacuidad. Pero si buscamos algo cercano a lo que puede ser Sambuga kaya, es ese cuerpo de bardo. Y el proceso del nacer es muy similar a lo, a lo que es el Nirmanakaya. Y también se utiliza, porque también es muy similar al Nirmanakaya, es el sueño, pero estamos hablando del sueño profundo. Ese sueño profundo es similar al Nirmanakaya. And dreaming is very similar, like the bardo, to sambhogakaya. You can dream and be anywhere. El sueño es muy parecido a lo que es el estado de bardo, que a veces es similar al sambhogakaya. And waking up is similar to nirmanakaya. Y el des nirmanakaya, desp waking up. Yeah. Oh, I thought. Um, um, yeah, birth. Birth. Nirmanakaya. Yeah, because sleeping, dreaming, waking. Sleeping, dreaming, okay. Death, birth. Death, part of death. Ah, <laughs> uh, el Despertar, despertar, también es muy similar a lo que es el nirmanakaya. So anyway, that's kind of highest yoga tantra. It's a little bit outside the scope of what we're doing, but but we borrowed from the generation states this dissolution. Oh, sorry, I didn't get that. So I didn't. Okay, so what, what should I say? The, 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 the last thing. You we bar, we, we, when you do generation stage, com, this is all completion stage. Completion means you're not doing with outer energies, you're doing it with subtle body and mind. That's, mm -hmm. You're working with those things. But in the generation stage, you're visualizing yourself as a deity and you're doing these things. like, mm. and, um, <laughs> and the essence of the generation stage is this kusum lamkir. Cuando hablamos del estado de, el estado de completación, es cuando tú estás utilizando ya esos aspectos sutiles, la mente sutil, ese cuerpo sutil, ya estás utilizándolos. En cambio, el estado de generación es cuando lo estás visualizando, cuando estás visualizando esa deidad o cuando... Okay. So but the question was is what, what 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 you know what is this thing about it's still illusory? Yeah, it's still yeah, this 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 worldly life is illusory and also the the, the tar is illusory. So how by going down to this subtle mind why isn't it still an illusion, I think something like that. You mm -hmm. know, but but it is still because we're just practicing one, and two, it's a way of being aware that these things are just illusions. They're just reflections mm -hmm. in the mirror, and so we don't grasp them and push them away. We don't get caught up in them. They don't attract us. Um, volviendo a, a lo que era la pregunta, como Si siguen siendo una ilusión eh, en nuestra vida diaria, si son como una ilusión, o ahora eh, que trabajamos con Tara, que también estamos creando esa ilusión, ¿cómo, cómo, cómo eso nos puede llevar a esa, a esa mente sutil? Si sigue, seguimos hablando de que es una ilusión, seguimos recreando esa ilusión. Entonces, el, la respuesta sería, pues, por un lado, porque no estamos, lo estamos practicando, lo estamos, nos estamos familiarizando con esto. Y por otro lado, el, el, el mero hecho de reconocerlo como una ilusión, porque el reconocerlo como una ilusión, reconocerlo como un reflejo, nos está favoreciendo para no aferrarnos a ella. But as I said at the beginning, uh, we, we take very concretely. We don't see, you know, all the pro our problems as illusion-like. It's, actually, it's better to say illusion-like than illusory completely. It's, mm -hmm. it's more correct for reasons I could give at some point. Mm -hmm. Si decimos que todo es una ilusión, no es una buena It's Es como una ilusión. Porque hasta ahora nosotros tomamos las cosas como si fuera algo muy concreto. Nuestros propios problemas los vemos como algo muy concreto, muy sólido. No lo estamos percibiendo como una ilusión. Y ahí hay otro punto clave: como una ilusión. Es más correcto mencionarlo así: como. Una ilusión. Y hay muchas razones que justifican por qué es como una ilusión, Y más, más puede ser que más adelante no los, no los comente. Porque no es simplemente decir es una ilusión, porque entonces, como que se negaría todo, es decir es como una ilusión. So, but, but when, when, so we're doing the same thing. You know, it's, it's not true, it's not ultimately true that I am Jimmy, that's not a some ultimately, you know, fact. And it's not true that I am Tara, but the Tara has been created under very careful conditions where we have are aware of the causes and conditions, like our own mind, our own initiation, and everything that created it. So we don't grasp in the same way mm. as we do to ourselves. In fact, it's cutting ordinary appearance. That's that's the beautiful play, the dance, mm. the lila <laughs> of these things, you know. <laughs> yep, um. Al igual, que, pues, al igual que nosotros pues, decimos, no es, no es un. Jimmy, Jimmy, por ejemplo, no es verdaderamente existente, po, no, es, no existe por sí mismo, o, al, al hablar de que es como una ilusión. Todo esto para ver cómo no, no es real. Al igual que Tara, que estamos creando, tampoco es real, no existe por sí mismo. Pero en el caso de, 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 de Tara. Nosotros la, la estamos creando, pero de una manera muy cuidadosa, muy conscientes. Estamos siendo conscientes de esas causas y condiciones que dan lugar a esa creación de tara, a esa, a esa mente, a esa iniciación que está creando esa, esa tara. Entonces, como somos conscientes de ello, por lo tanto, no nos aferramos. A, a esa tara como nos aferramos a, 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 nos, a nosotros mismos porque somos más conscientes de que lo estamos lo estamos creando y eso es lo, eso es lo, lo bonito de todo esto es la, 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 la magia de todo ello es como cómo ser conscientes de esa esa creación nuestra <laughs> One of the metaphors for emptiness is like the moon's reflection in a in a lake, you know. It's empty. It's just the reflection in a lake. Y lo, si llegamos a la oración del hambre ahí se ve claramente porque utilizan una metáfora eh, que que dice es como el reflejo de la luna sobre un lago quieto. Es decir, esa vacuidad es solo es, es el, el reflejo like a we'll, we'll, we'll get to that <laughs> <laughs> briefly Brevemente. okay so we create this reality but we understand that it's dependent we, we, we don't ourselves and others and everything appear to us as if they're independent they appear that way and they will appear that way until we're a buddha Nosotros estamos creando esta realidad, pero también sabemos que esta realidad que estamos creando es dependiente. Aunque nos, ante nosotros tengamos la apariencia de que yo y los demás somos independientes, la apariencia de esa el, el que aparezca ante nosotros como independientes la vamos a tener hasta hasta que nos convirtamos en un Buda. So But if we realize sunyata, which may be a long time away, well, then we won't believe in this illusion anymore. We won't be afraid of it. We won't. Uh, uh, we'll be free. In that sense, even though things will still appear as if they're from their own side, so they'll still appear that way. Pero si tenemos nosotros sunyata, ya esas apariencias ya no las vamos a creer, ya no les vamos a temer, ya nos vamos a ver libre de esas. A uh, todavía seguirán apareciendo ya Like I'm just you don't have to get at your heart Sutra but I think you can give it here. Um, the end of one of the lines there's no no no, no, all these different things no. no suffering origin or cessation or path etc. And then the last line is: "There is no attainment, and there is no non-attainment. Mm -hmm. There's no Buddhahead to attain, and there's no non-attainment either, or anything else." Mm -hmm. <clears throat> Como dice en el sutra del corazón, que hay, en el sutra del corazón dice: "No hay, no hay, no hay, no hay." Dice: "No hay origen, no hay la verdad del origen, no hay la, la verdad de la cesación, no hay la verdad de, del camino." Eh, También nos dice, no hay logro y no hay ausencia de logro. En otras palabras, es decir, no hay budidad, como también no hay la, el no lograr esa budidad tampoco no hay, tampoco no existe. Y entonces, therefore, Sri Putra, because there is no attainment, bodhisattvas abide relying on the perfection of wisdom. Without obscuration of thought and so are unafraid. ¿You you, you want to see the English? Sí, es decir que a fin de cuentas nada eh, eh, nada existe. Entonces por eso dicen en la misma oración por lo tanto Shariputra y, y quería leerla. Mm -hmm así pues shariputra como no hay logro los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. so only at that point will we overcome all fear fear which rules our lives which is utilized to manipulate us politically in every other way. Solo en ese momento es cuando logramos quitarnos de ese miedo, de ese miedo que nos paraliza, de ese miedo que también nos lleva a ser utilizados, ese miedo que también se utiliza dentro de la política para manipular. Because we're Porque tenemos miedo de que no miedo de conseguir lo que no queremos, miedo de no conseguir lo que queremos. Y eso sucede. One of the first teachings is the eight worldly dharmas. There's loss and gain, pleasure pain, good and bad reputation, praise and blame. Yeah, something like that. Mm -hmm. but an, I don't know about the order, but they're all there. <laughs> <laughs> the eight worldly dharmas. Course, like worldly dharmas. <laughs> y, y de hecho esto aparece de, al, al principio de las enseñanzas, al principio <laughs> de lo que es el Lambrin, aparece lo que son los las ocho, ocho preocupaciones mundanas. Esas ocho preocupaciones mundanas, el, 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 no per, el no perder, el querer ganar, el buscar el placer, el no querer el dolor, el buscar el, el reconocimiento, el no querer la, el perder ese reconocimiento o el, el tener la, la, la buena reputación o, o no tener una buena reputación. So that means We always have fear that we won't gain what we want to gain, and we have fear that we'll lose what we want, etc. We have fear that we uh, will have a bad reputation, we have fear that we'll lose our good reputation, etc., you know, throughout. That's where the fear comes from, between these worldly dharmas. Y es ahí donde uh -huh. viene ese miedo de, de estos preocupaciones, ocho preocupaciones mundanas. El miedo de perder... Lo, lo que tenemos el miedo de, de no obtener lo que queremos el miedo de tener una de una mala reputación el miedo de perder nuestra buena reputación todos estos miedos que vienen de estas preocupaciones mundanas fear. What's fear miedo. Mier, miedo miedo siempre entre en miedo. medio siempre está ese miedo, miedo. So, so, It's the same. It's the, 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 these are attainment and non-attainment. There's no attainment, no non-attainment, and only when the bodhisattva realizes there's no attainment, that there's no gain, there's no loss, there's no pleasure, there's no pain, <laughs> then they over, we overcome all fear. Lo no logros, no, hay logros, como no hay la, uh, um, la ausencia de logros. Entonces, cuando el Bodhisattva comprende esto, entonces ya no tiene ese miedo de ganar o perder, ya no tiene ese miedo de placer o, o dolor, ya sobrepasa ese miedo. Pero si no don't creemos en the ilusiones, y these are all illusion-like, these, these gains and losses, everything, they're all empty. Si uh, we can set aside that belief in them, then, um, and cut ordinary appearance, we, we, we can also escape. Y si nosotros somos capaces de pues irlo reconociendo como si fuera una ilusión de ir cortando con esas percepciones ordinarias entonces de una manera temporal también estamos escapando de esos miedos Pero That Jimmy or I is not something concrete, that it's just a dependent arising, before we can transform into Tara. We have to see a little bit about illusory Jimmy before we can transform into illusory Tara, losing like Tara. But for that, also, it needs to have a certain understanding of what is the vacuity. The vacuity of Jimmy, the vacuity of this, I, how this, I... No es concreto, sólido, como este es, surge interdependiente, como es dependiente. Y porque este Jimmy, este yo, es lo que yo voy a transformar en Tara. Entonces, para ello hace falta reconocerlo como, como una ilusión. Reconocer este yo como una ilusión es para que lo, lo podamos transformar en Because algo que es como, un, como, como Tara. Porque Tara If we go from being self existent Jimmy to self existent Tara, if we make this transformation, now I am Tara. Mm -hmm. If we go to an initiation and the, the Lama beeps us on the head with the Bumpa and says, now you are Tara, and we go, yes, I'm Tara, self existent. The psychologists have a word for that, it's called psychosis. Mm -hmm. Porque si nosotros partimos de este eh, yo que está existiendo por sí mismo, este Jimmy que está existiendo por sí mismo, que luego lo transformo en Tara existiendo por sí mismo, y que, por ejemplo, ahora que he tomado la, la iniciación y que el, el ama sobre mi coronilla pone la, la bumpa y me dice, ahora ya eres Tara, y tú estás partiendo de una existencia... Eh, existencia inherente de un yo entonces también estás creando una tara piensas que hay una tara que, que existe por sí misma y, y, y creerse ah, es que sí sí ya ahora yo soy tara una tara realmente existiendo por sí misma pues entonces ahí como dicen en psicología estamos entrando en un estado de psicosis y puede pasar ¿no? This is what they what I believe and they don't have any idea about emptiness or about relativity. And I am Tara. Anybody who says I'm not Tara, they're a demon. Get them away <laughs> from me, you know. Y eso puede pasar cuando una persona pues no tiene mucha um, entendimiento acerca de lo que es la vacuidad, de la de cómo es relativo. Y entonces se cree, está convencido de que yo soy tara, tara, sin esa comprensión de la vacuidad. Entonces eh, se cree realmente esa tara, y todos aquellos que dicen no, no eres tara, los ve como demonios que me están afectando. Pues entonces, claro, ya entra un estado de psicosis. Because Dalai Lama, and Bob Thurman, y todo esto proviene de una conferencia que tuvo su santidad en Dalai Lama que estuvieron hablando sobre estos temas junto con psicólogos. Y los psicólogos dirán, bueno, en el hospital de la hospital, tengo a Napoleón, tengo a Hitler, tengo <laughs> a Marilyn Monroe, tengo a TAR. ¿Por qué no? Es solo otro que está basado en esto. Concrete view that something's becoming somebody else, which without any emptiness, without any impermanence, without any yeah relativity mm -hmm. or understanding. Because psychologists, lo dicen. We have in the hospital, tenemos napoleones. tenemos Hitler, personas que dicen yo soy Hitler, o personas que se creen Marilyn Monroe, o, o que se creen Jesús, sí. o porque no, pues Taras, habrá uno que diga yo soy Tara. Y esto, esto se da porque, claro, porque están partiendo de una visión concreta, sólida de, de, de Tara, o esa visión de un, de un yo sólido, concreto. Sin, sin una comprensión de lo que es la vacuidad, la impermanencia, la relatividad, la, y, y demás. That's why the heart sutra tells everything is no 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 no, no. there's nothing sacred, there's nothing that's beyond that, you know. recalcan en el sutra del corazón, no hay, no hay ni siquiera lo más sagrado, lo más, lo más elevado, lo más alto, lo alto, tampoco no existe. There's no self-existent Buddha, there's no self-existent Bodhisattva, no no estamos hablando de no hay un no hay un bodhisattva existiendo por sí mismo no hay un Buda existiendo por sí mismo esto es lo que se niega que dice no hay no existe por sí mismo esa es una de las bellezas del sutra del corazón que nos está llevando a que todo a fin de cuentas todo Every, está vacío is like an que todo es como una ilusión Because sometimes religions will go, well, everything is relative, everything is illusion or Maya except Shiva or except Ram or except God. You know, it's like everything's illusory except that's, that's ultimately sick. real. And even Buddhism, it just goes right through everything. <laughs> uh, something being self existent is another word for it being a non existent. Porque en algunas otras religiones que a lo mejor también nos están hablando de la relatividad, de la como una ilusión y demás, pero al fin de cuentas dicen, pero Shiva, eh, Shiva o Dios o tal y tal, eso sí existe por sí mismo. En cambio, en lo que es el budismo, nadie se escapa. Todo, ninguno de ellos puede existir por sí mismo. So I think que going to have to do here is just start going into the <laughs> it's going to be brief, and then but we still want to leave enough to do a Tara at the okay. end. With less mantra, we can focus on the clear light. <laughs> bueno, pues vamos entonces ya lo que es la oración de Lamrim. Vamos a ir. the Lamrim prayer? is going to. take us up to Tonglen, right? Mm -hmm. That's that's our purpose of going through it. el, el propósito de ir. viendo la oración del Lambrin, es porque nos va a llevar hasta el punto del oh, yeah, el dar, should... del tonlen, del dar y tomar y a continuación pero aún así nos va a dar tiempo de hacer la práctica de Taral. tal vez le quitemos menos tiempo a la recitación del mantra para que podamos concentrarnos en la disolución we'll have to take a break, I think, huh? pero hay que tomar un receso an porque llevamos hora y media so it's up to you when when when, when Because yeah, we we'll, might we'll have to go over a little bit over seven. How is that for most people? As long as you are meditating on the clear light by seven. Okay. a So, if somebody has to go out right at seven, they might miss something. Claro, porque si alguien tiene que salir a las siete tiene algún otro compromiso entonces para que no, no se pierdan de nada. Sí. ¿Mm? A lo mejor nos pasamos un poquito. Okay, so I have a break 15 minutes. 15 minutos de receso. Stretch. Flexear las piernas. Pierna. Spierna? Sí. ¿Es el stretch? estirar, estirar. Estirar.